un pequeño unboxing de el Xperia Tablet Z de Sony Mobile. Con su pequeña guía de usuario, con su cable de datos, con conexión micro y USB estándar para PC, y su cargador Sony. Y el tablet en sí. Un tablet que es realmente muy ligero. Son solo 495 gramos en esta versión que tengo en mis manos. Con un buen acabado. Una pantalla de cristal TFT de 10,1 pulgadas. Una zona trasera con un muy buen tacto. Un tacto suave. Si echamos un vistazo al perímetro del dispositivo, vamos a encontrar lo siguiente. Un altavoz externo en una esquina. Otro altavoz externo en la otra esquina. Aquí encontramos también un compartimento para alojar la tarjeta micro SD. Y ganar almacenamiento extra. En el lado derecho vemos también otra abertura con altavoz externo. Y en lo que es el lado izquierdo es donde ya identificaremos la tapeta que esconde el jack 3,5 para auriculares, el botón de encendido y apagado del dispositivo y bloqueo y desbloqueo de la pantalla, control de volumen. Lo que parece una conexión especial. Si le damos la vuelta, vemos el logo de NFC y en una de las esquinas la cámara trasera de 8,1 megapíxeles y no identificaremos ningún flash. En lo que sería el centro arriba identificaremos la cámara frontal de 2,2 megapíxeles junto a algún sensor, una pantalla de cristal TFT LCD de 10,1 pulgadas y resolución 1920x1200. Ahora pasaremos a comentar un poco las principales características de este Sony Xperia Tablet Z. Cuenta con un peso de 495 gramos, con una cámara posterior de 8,1 megapíxeles y tecnología XMORE-R de Sony, una cámara frontal de 2,2 megapíxeles, una amplia pantalla TFT LCD de 10,1 pulgadas y resolución 1920x1200, un procesador Qualcomm de 4 núcleos a 1,5 GHz, conectividad HDMI a través de tecnología MHL, certificación IPX5, IPX7 para impermeabilidad y para resistencia a suciedad IP5X, conectividad inalámbrica, Wi-Fi, NFC, DLNA y Bluetooth, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna a complementar con una tarjeta micro SD,
modelos compatibles con redes LTE 4G y una batería interna de nada más y nada menos que 6.000 mini amperios. No nos olvidemos la tecnología de pantalla utilizada en el Sony Xperia Tablet Z es tecnología Sony Mobile Bravia 2. Hemos iniciado el tablet y procederemos a los primeros pasos de configuración. Seleccionamos el idioma. Y en unos pocos pasos, realmente en menos de un minuto, ya estamos en la pantalla principal de la interfaz de usuario en el Sony Tablet Z. Contaremos con diferentes escritorios en la pantalla de inicio. Accederemos a los ajustes desde una esquina, pudiendo controlar pues detalles como el brillo de la pantalla, la activación de las redes inalámbricas, el bloqueo desbloqueo del giro automático de la pantalla, activación de notificaciones, entrar directamente en los ajustes del sistema, en una de las esquinas contamos con los botones o los botones táctiles típicos de Android, el de multitarea, el que nos permite entrar en la pantalla, en las pantallas de inicio, el de retroceso, y desde una de las esquinas lo que podemos hacer es acceder al menú de aplicaciones, que podremos ordenar por orden alfabético, por las más utilizadas o recientemente instaladas o por el propio orden. Desde aquí pues podremos desplazar los iconos para ponerlos en el orden que nosotros prefiramos. Incluso podremos crear fácilmente carpetas. Este es el Sony Xperia Tablet Z.